Shalko Ayaruv. Ahorita el problema es, en Shabbat, un coche chocó un columna de la Ayaruv. Cayó la columna. Ahorita la pregunta es, si puede decir Goy, en Shabbat mismo, arreglar la columna. ¿Va a arreglar la Ayaruv? ¿Qué problema hay? Él puede poner la columna y poner el hilo arriba de la columna. ¿Puede decirlo en Shabbat de hacer ese trabajo al Goy o no puede? Entonces, este caso considera Tzorje Rabim. ¿Qué va a pasar todos los años de Kamachalco que no sabe? Hay muchas personas permitiendo muchas cosas. Hay algunos de carga, porque tiene apoyo, no está en aire. Entonces, todas estas personas, sin Ayaruv, eso va a ser pecado. Con este, el Ayaruv, el Tzorje Rabim, es cosa para muchos posquim, dice que puede. Luego el Goy va a hacer, va a arreglar la Ayaruv, va a ponerlo arriba, va a poner todas, le sirve arreglar la Ayaruv. Entonces, en este caso especial, como tenemos ahorita, era permiso especial para arreglar la Ayaruv.